Hola, soy Dariel y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, ya que es gratis y no cuesta nada, y así seguirás apoyando este canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. También tenemos nuestro canal secundario de YouTube, que es de Gameplays. Todos los links los dejaré en la descripción del video. Y no se te olvide de activar la campanita de notificaciones para recibir la alerta de nuevos videos que suba. ¿Qué tal, fieles? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro nuevo video. Y hoy tenemos este teléfono que es un bimóvil modelo. Es una X920. Tiene un problema de que no enciende. Lo primero que deberíamos de hacer es revisar a ver si tiene algún corto, o lo que estaría fallando sería la batería, porque no enciende. No me han dicho que si ya lo probaron cargar. Creo que no. Así que vamos a hacer las pruebas a ver qué tal. Primero, lo que vamos a hacer es conectarlo a la fuente de alimentación. En este caso vamos a utilizar nuestra fuente, lo vamos a colocar a 4 voltios con 30. Y ahora con el teléfono lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar la batería. Ahora que le quitamos la batería, vamos a ver cuáles son las polaridades. En este caso es de este lado, esto es de 4 pines. El primero, que está aquí abajo, es negativo. El último es el positivo. Así que así como está la batería, así lo vamos a conectar. Yo tengo acá las pinzas. Tenemos el negativo en primero, y en el último habíamos dicho que era el positivo. Vemos que no nos está tirando ningún consumo al inicio. Entonces quiere decir que este teléfono no tiene corto. Vamos a probar si enciende. Presionamos el botón y si enciende. Ahí lo tenemos. Muy bien, ya sabemos que daño por cortos no es, así que vamos con lo siguiente. Como este teléfono enciende, puede que sea la batería que no esté cargando. Muy bien, ahora seguimos con la prueba de la batería, a ver si esta batería pues carga. Nos vamos a nuestra fuente de alimentación y vamos a conectar la batería positivo con positivo y negativo con negativo. Tranquilos, esto no les va a explotar. Conectamos el negativo al negativo y el positivo lo conectamos. Como están viendo, está consumiendo. De hecho, consume 400 o 300 miliamperios, que es lo normal, o a veces puede subir hasta 1 amperio para que consuma la batería. Ahora, lo que estamos viendo es que la batería tiene un problema. ¿Sabe que a los teléfonos le puede entrar humedad por sudar, por transpirar? Y esto es lo que pasó en este caso. No sé si lo van a lograr ver, pero vean el pin positivo. El pin positivo tiene un poco de sulfato, tiene óxido del sarro que le ha salido con la humedad y la electricidad. Esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a limpiar. Esto es muy fácil, nada más agarramos la batería, agarramos un cúter y empezamos a limpiar esta parte. Aquí se ve todo que ha consumido una parte del cobre. Ustedes no deben de utilizar alcohol, tiner para estas cosas. Nada más con esto y un cepillo. Y aquí ya lo tendríamos limpio. Y también lo que debemos de hacer es que si se ha creado sulfato en la batería, en los pines de la batería, también se ha creado sulfato en lo que es el conector de la batería. Vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez pues voy a colocar una carta aquí abajo para que no entre ningún líquido. Y lo que voy a usar será, voy a utilizar un poco de tiner. Y lo que voy a hacer es, voy a pasarlo aquí por el lado del pin positivo, ya que el tiner es un gran disolvente y puede retirar bastante rápido lo que es sulfato. No lo va a dejar limpio del todo, pero sí retira una mayor parte y una buena cantidad. Así que ustedes pueden limpiarlo con esto y luego pasar también otra vez el cúter para dejarlo totalmente limpio. Siempre hacerlo con cuidado. Si lo hacen muy duro, pueden quebrarse lo que es el pin. Muy bien, nada más era en ese positivo el que estaba más dañado. Ahí estamos, y ahora vamos a colocar la batería. ¿Qué pasará si ahora conectamos el cargador? Es el momento de la verdad. Vamos, 3, 2, 1.
Y chicos, pues ahí lo tenemos consumiendo ya. Ya tenemos el teléfono ya cargando otra vez y ya tiene que volver a encender. Sí, de hecho ya está con la batería acá. Ya nos está mostrando de que sí está consumiendo, está funcionando. Chicos, y esta ha sido la solución. Espero que les sirva. Y no olviden de utilizar el código de Dariel en la tienda de Fortnite. No olviden dejar su like, pueden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Chao! You're a superhero.